Buenos días a todos, chicos. Hoy vamos a empezar a continuar con el estudio del átomo, ¿ok? Ustedes ya saben las partes del átomo, principales características, porque no es un tema nuevo, ¿sí o no? ¿No? Entonces, hoy vamos a continuar a hacer como una especie de repaso, ¿ya? Para reforzar. Entonces, nuestro objetivo va a ser ese, ¿no? Conocer, vamos a explicar cuáles son los principales componentes del átomo. ¿Qué sabes del átomo? A ver, no quiero que me lean, ¿eh? No me gusta en internet, con sus propias palabras, así sea lo que sea, yo te voy a considerar La uno. mínima partícula de la materia Ya, muy bien, Javi, a es ver la indestructible, indivisible e indestructible. Ya, muy bien, a ver, voy a anotar. No es visible al ojo humano. Se tiene que tener Ya. una ni un microscopio, se tiene que tener no sé qué cosa, pero para verlo. Ya. Ya está bien, todo, recuerden que todas las ideas son válidas, ¿ya? Siempre se respetan las ideas. Así, así no sea correcto, todo lo que ustedes aporten está bien. A ver, ¿quién más me dice algo del átomo? Pero no a lo buscará, con sus propias palabras. ¿Qué es lo que saben del átomo? ¿Qué? ¿Es neutro? Ya puede ser neutro, sí, puede ser neutro. A veces, pero sí. Mira, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier cosa, no se acuerdan de nada. ¿Qué más han Hay estudiado del tipos átomo? de átomos Ajá, sí, hay que tipos, por cada ejemplo. cosa contiene diferentes átomos y que se puede sacar como sustancias, algo así de cada uno. Ya, diferentes átomos, sí. Cada sustancia, cada la materia está conformada por distintos tipos de átomos. Ya, muy bien. ¿Habrá alguien más que quiera opinar? El resto no leyó. Ya, bueno. Entonces, recuerden que cuando participan así voluntariamente siempre tienen puntos y eso les ayuda bastante, ¿eh? Y especialmente ahora en química. Química, recuerden que tiene ahora bastante peso para ustedes. Así que traten de ganar todos los puntos posibles. Porque como son ejercicios tipo de matemática o algo, si en caso te equivocas, tú ya sabes, ¿no? Si la respuesta en matemática era, por ejemplo, 5 y tú le pusiste 8, está mal todo el ejercicio que has hecho, ¿no? Solamente de repente por un signo, algo pequeño que te dio pase y está mal. Entonces acá igual, cuando te deje los ejercicios y tengas un pequeño error, ya no es considerado bien, pero los puntos te van a ayudar bastante, ¿ok? Entonces, ten cuidado con eso. A ver, muy bien, Axel, protones, núcleo con protones. ¿Qué pasó con tu micro, Axel? A ver, continuamos entonces. El átomo, pero antes, para poder comprender un poco del átomo, tenemos que saber también la historia, ¿sí o no? Y vamos acá. Ahí acá hay un pequeño errorcito, aunque muchas veces hay discusión, ¿ya? Muchas veces se considera acá esto de acá, mira el año. Muchas veces lo consideran el siglo VI, pero es más aceptado que sea el siglo IV. El siglo IV, ¿ya? Recuerda, el siglo IV, pero mira, estamos hablando de antes de Cristo. O sea, estamos hablando, mira, imagínate en qué años ya. ¿En qué años? Antes de Cristo. O sea, te está hablando hace más de 2400, porque te he dicho que es el siglo IV, más de 2400 años, ¿sí o no? ¿Ya? Antes de Cristo, esta persona acá, tú ya no te puedes olvidar su nombre, muy famoso allí entre los griegos, ¿ya? Se llamaba como Demócrito. Demócrito era este filósofo griego, ¿ya? Que tuvo una idea nueva acerca de qué conformaba el átomo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, ¿no? Ustedes saben que no había tecnología, mayormente todo era basado en ideas y pensamientos de los filósofos. Entonces, los filósofos, o la idea que era general para todos, ¿no? Lo que se pensaba era que las cosas estaban conformadas por cuatro elementos, que eran tierra, aire, agua y fuego. O sea, pensaban que esos cuatro elementos conformaban las cosas. Eran las ideas de esos tiempos. Pues mira, te estoy hablando de en qué año. Entonces, pero Demócrito, este filósofo, él no. Él tuvo una nueva idea, ¿no? Él dijo, no. Tiene que haber algo muy pequeño, algo aquello que cuando sigas rompiendo, dividiendo y dividiendo, dividiendo, que esté conformando las cosas. No es aire, agua, fuego, tierra. No es eso. Hay algo muy pequeño. Y lo llamó a esa estructura muy pequeña que él creía que existía, lo llamó átomo. Que átomo significa sin división. Átomo significa eso, sin división. Demócrito, imagínate, propuso eso, ¿no? Pero
eran solo ideas, nada más, ¿no? Porque no tenía cómo probar nada, eran solo sus pensamientos. ¿Y qué era lo que decía Demócrito en esas ideas? Que el átomo era indestructible, que era invisible y que era indivisible. Un poco confuso, ¿no? Indestructible, invisible, indivisible. Indestructible, o sea que no se podía destruir, ¿no? Él decía, el átomo no se puede destruir, lo más pequeño ya no se destruye. Invisible, porque no lo puedes ver, e indivisible, que no lo puedes dividir. Eso es lo que decía Demócrito. Ahora, de estas tres ideas, de lo que él pensaba, de su teoría, ¿no? De lo que él decía, lo que era un átomo, ¿cuál de estos tres ustedes creen que no es cierto? Ahora, el día de hoy. ¿Con cuál creen que se equivocó Demócrito? ¿En que era indestructible? ¿Cómo? Invisible. Invisible. Tú puedes, a ver, visible. A ver, tú puedes ver, el átomo sigue siendo invisible, porque tú no puedes ver ahí. Indestructible. Tú no puedes ver átomos ahí flotando. O sea, otra cosa es que necesites una ayuda, o sea, enorme, y ni aún así hasta ahora... Se podría decir que no se ha llegado a ver un átomo, lo que se ha llegado a ver son las sombras, lo que proyectan, pero no un átomo en sí. O sea, invisible es un poco tricky, o sea, un poco, ¿no? Esa invisible sigue siendo invisible porque no lo puedes ver, eso era lo que se refería. A ver, indestructible, ¿la materia se destruye? Ustedes que saben de la materia se destruye, la materia no se destruye, solo se transforma. Recuerden eso, la materia no se destruye, el átomo es parte de la materia, el átomo no se destruye, no es sigue siendo indestructible. ¿Cuál sería entonces el postulado que no se cumple? Indivisible, porque tú puedes dividir un átomo, el átomo tiene partes, ¿sí o no? El átomo tiene partes, pero Demócrito pues en ese tiempo pensaba que ya no sabía nada de las divisiones del átomo y las partes, y que cada vez incluso van descubriendo partículas más pequeñas, ¿no? Pero ya, pues, para eso, y quién sabe, pueden haber más pequeños aún, pero todavía no hay cómo probarlo, ¿no? Todavía no hay cómo probarlo. Pero ya, imagínense, ahí está, se me va muy bien. Imagínense, sí, Demócrito era un gran pensador, un gran filósofo de esos tiempos, ¿no? Imagínense esos años, pues, ¿no? Hablar, tener estas ideas era algo bastante revolucionario, ¿cierto? Luego, miren, nos pasamos a este año, 1808. Mira cuántos años pasaron, ¿ah? Y apareció esta persona, John Dalton. Dalton propuso la famosa teoría atómica, ¿ya? Teoría atómica en base a unos experimentos, ¿ya? Él propuso lo siguiente. A ver, está allí. Cuatro postulados, a ver. Su famosa teoría atómica dice, a ver, vamos a concentrarnos acá, en este acá, el número uno. Dice, el átomo es la partícula fundamental, perdón, de la materia e indivisible. Él imaginaba el átomo como una esfera, así como está acá. Una esfera nada más, ahí está, eso es el átomo. Así lo creía, ¿ok? ¿Qué más pensaba John Dalton del átomo? Teoría atómica. Decía, ¿no? Los átomos de diferentes elementos tienen más de propiedades diferentes. A ver, te pongo un ejemplo. Imagina que esto de acá es el sodio. Imagina que este de acá es el potasio. Imagina, ¿no? O sea, que este es el litio. Son diferentes elementos, ¿sí o no? Como son diferentes elementos, sus átomos tienen masa diferente. Cada átomo de estos de acá son diferentes también. Y las propiedades de cada uno son diferentes. O sea, diferentes elementos, átomos diferentes con diferentes masas y cada uno con sus propiedades. Todo es diferente. ¿Ya? ¿Qué más era lo que decía John Dalton? A ver, en su tercer postulado de la teoría atómica, lo que él creía, ¿no? El átomo puede asociarse, juntarse con otro átomo y que forma moléculas. Acá tienes una molécula más. Se han juntado varios átomos y que han formado una molécula. ¿Ya? Una molécula. Ajá, sí, claro, el cloruro de sodio. Ustedes ya lo han visto, ¿sí o no? En el video de la tarea. En el video de la tarea ahí tienen varios ejemplos de moléculas, ¿sí o no? Los que han hecho la tarea saben a qué me refiero, ¿no? El ejercicio 2, donde tenían que poner las moléculas que se habían juntado. ¿No? Hay algunos que lo han hecho muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Hay algunos que lo han hecho muy bonito. A ver. ¿Solo era escribir o dibujar?
Era escribir, pero algunos que lo han hecho con su dibujito, todo bien lindo. Así que he visto. A ver, y su postulado número 4, ¿no? Les decía, los compuestos químicos, ¿ya? Se van a formar también cuando unes dos o más átomos diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a imaginar que esto de acá es el dióxido de carbono. Acá está, espérate, dióxido de carbono, ¿no? Tenemos acá dos átomos de diferentes elementos que se han unido, ¿no es cierto?, para formar acá un nuevo compuesto, ¿ya? Es similar con este de acá, ¿sí o no? ¿No? Los átomos se unen para formar moléculas, es similar, ¿ya? Pero John Dalton en esos tiempos, ¿no?, propuso esta teoría atómica y fue también algo revolucionario, ¿no?, para la época. Luego mira, compara los años 1808, nos pasamos a 1904. Si bien se hicieron experimentos en ese intermedio, recién el descubrimiento de los electrones, mira, se le tomó bastante importancia. Tú sabes que los electrones son partículas negativas, ¿sí o no? Y Joseph Thomson, este año, fue el que descubrió a los electrones. Excelente, Simeón, el modelo del budín con pasas, ¿sí o no? Cuando yo te pregunte, tu practiquita descubrió el electrón, ¿quién me vas a decir? Joseph Thomson, ¿sí o no? ¿No? Joseph Thomson. A ver, ¿cómo lo hizo? A ver, él propuso su modelo del budín con pasas. Acá está, mira. No es exactamente un budín, más parece un cupcake, ¿no? Con choco chips, pero es para hacer referencia a lo que él, ¿no?, quiso presentar. Él dijo, ¿no?, el átomo es así, es una esfera de carga positiva, toda la esfera tiene carga positiva y tiene incrustados a los electrones, así como pasitas, están incrustados los electrones de carga negativa. ¿Ya? Eso fue lo que propuso Thomson. Descubrió el electrón y describió así, el átomo, para él, el átomo era así, ya tenía esta estructura, el famoso modelo del budín con pasas, ¿ya? Budín con pasas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Oye, una pregunta de la práctica puede ser eso, ¿a quién propuso el modelo del budín con pasas? ¿Tú qué me dices? Thomson. ¿No? ¿Quién descubrió el electro? Thomson. ¿Ya? Ahí está. Luego, a ver, mire el año. Estábamos en 1800, perdón, 1904, nos pasamos a 1911. Todas estas personas recibieron premios Nobel, ojo, por sus descubrimientos en la época, era algo pues revolucionario. Rutherford, ¿ya? Rutherford estudiaba mucho con los rayos, estos de acá que emiten, ¿no?, que se emiten alfa, beta y gamma, ahí están. Y él hacía experimentos, y en una de esas él propuso su teoría del átomo. Y él dijo: mira, a diferencia del budín con pasas, él dijo: no, el átomo tiene esta estructura, así. El átomo es así. Para Rutherford, el átomo era así. ¿Cómo lo descubrió? Haciendo experimentos con estos rayos, alfa, beta y gamma. Pero él hizo el experimento con los rayos alfa. ¿Cómo? A ver, te voy a explicar. Entonces, Rutherford lo que hizo fue poner una lámina de oro así, súper, súper, súper delgadita, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito. Este experimento de acá, ¿ya? En el cual tenía una cajita que emitía rayos alfa, mira acá, y una lámina de oro, ¿ya? Entonces, supuestamente lo que tenía que pasar, porque acá dice, mira, what Rutherford expected, o sea, lo que esperaba que pase, que los rayos atraviesen la lámina de oro y lleguen al final, ¿ya? Pero eso no sucedía. Cuando hizo su experimento Rutherford, ¿qué pasó? A ver, los rayos se desviaban. ¿Ya? Los rayos se desviaban. Y al desviarse los rayos, él empezó ahí a pensar qué pasaba. Recuerda que estas partículas alfa tienen carga positiva. ¿Ya? Tienen carga positiva. Entonces, a ver, espera un momentito, disculpen que tengo acá un... Solamente una pequeña interrupción. Ya, entonces les sigo explicando bien. Entonces, a ver, recapitulamos. Tenía esta máquina que emitía rayos alfa y los rayos alfa tienen carga positiva. Teníamos acá la lámina de oro y Rutherford esperaba que los rayos atraviesen toda la lámina. Pero ¿qué pasaba? Muchos de estos rayos se desviaban. Se desviaban y no pasaban de frente. Entonces, ¿qué fue lo que analizó Rutherford? Dijo, recuerda que estos rayos tienen carga positiva. ¿Ya? Positiva, positiva.
Algunos atravesaban y otros se iban así, para otros lugares, así. Se desviaban. ¿Y qué es lo que explicó con eso Rutherford? ¿Por qué se desvían? Recuerda que en el caso de acá de las cargas, lo positivo con lo positivo se repele. Es así como el imán. Cuando tú juntas los mismos polos, ¿qué pasa? Se rechazan, ¿sí o no? ¿No has juntado alguna vez dos imanes así, los mismos polos, y sientes esa energía que como que se empujan? Y algo así pasaba. Entonces, lo positivo con lo positivo se repele. Entonces, él decía, ah, no, acá tiene que estar chocando con algo positivo acá, y por eso que rebota. Pero cuando traspasa es porque no choca con nada. Traspasa porque justo no pasó a través de nada, por un espacio vacío. ¿Ya? Entonces, él explicó eso, miren, con ese experimento, él explicó esto de acá. El átomo debe ser así, dijo. Así acá. Que cuando los rayos, ¿ya? Los rayos pasan de frente es porque han pasado a través de un espacio vacío. Debe haber un espacio vacío, dijo él. ¿Ya? Y si choca es porque están chocando con alguna estructura por allí, que también tiene que tener carga positiva, así como los rayos. Por eso que cuando chocan, ¿ya? Por eso que cuando chocan estos rayos con algo positivo se desvían. Y se desvían. Cuando vuelve a chocar el rayo, se desvía. Entonces, así, él sigue esta idea del átomo. Ah, tiene que tener un espacio vacío, tiene que tener el núcleo de carga positiva. Y lo dibujó así. Para él, para Rutherford, el átomo era así, el modelo del sistema planetario. ¿Ya? Así, mira, con los electrones alrededor. Entonces, cuando yo te pregunte, por ejemplo, a ver, acá está. Mira, el átomo es el sistema planetario. ¿No? Donde el núcleo está en el centro, el núcleo está en el centro, el núcleo tiene carga positiva, hay un espacio alrededor donde el cual se encuentran los electrones allí girando, dando vueltas, ¿ya? Entonces, Rutherford se considera el descubridor del protón en sí, porque él dijo, no hay unas partículas de carga positiva que se encuentran en el núcleo. Esas partículas de carga positiva son el protón, ¿sí o no? Porque tú ya sabes que los protones tienen carga positiva. Y él explicó, pues, ¿no? Explicó, el núcleo es así, tiene carga, hay un espacio. Ya no del budín con pasas, porque el modelo del budín con pasas, por ejemplo, decía que era el átomo de una estructura compacta, o sea, todo cerrado, ¿no? Como una esfera, ¿no? Como una esfera de carga positiva. Entonces, acá no, acá ya explicaba que había espacios y todo. ¿Ya? Ese es el modelo de Rutherford y su experimento famoso, ¿no? Ahora, Niels Bohr, ¿ya? Pero poco tiempo después, porque si te fijas, mira, 1911, 1913, Niels Bohr trabajó sobre la idea de Rutherford. Dijo, sí, lo que dice Rutherford es cierto, en el centro está el núcleo, alrededor están los electrones girando, ¿ya? Pero a diferencia de del modelo de Rutherford, Niels Bohr lo que propuso es que los electrones giraban acá en determinados niveles. O sea, habían determinados espacios donde se ubicaban los electrones. El modelo de Rutherford no decía, o sea, decía que los electrones giraban, pero podrían girar pues un electrón por acá y luego se desviaba, iba para acá, o sea, no de manera ordenada. ¿Ya? En cambio, Niels Bohr dijo, no, sí, tienen que haber acá unos niveles, ¿ya? En los cuales sí giran los electrones de manera ordenada, así como ves acá, ¿ya? De manera ordenada. Eso aportó Niels Bohr. A ver. Claro, los niveles, ¿ya? Luego, mira, en el año de 1932 tenemos a Chadwick. ¿Qué fue lo que dijo Chadwick? Mira, 1932. Él descubrió qué cosa es lo que está allí, el neutrón. Y tú ya sabes que el neutrón es esa partícula, ¿no? Que no tiene carga, ¿sí o no? Y que se localiza en el núcleo, mira. Antes, hasta Chadwick, ¿ok? Se creía solamente que en el núcleo habían cargas positivas nada más, partículas de carga positiva, pero Chadwick dijo, no, también hay neutrones, ¿ya? Entonces, según su modelo atómico, él lo que hizo fue decir que había otra partícula más. Él es el descubridor del neutrón, ¿ya? Y este neutrón sirve ¿para qué? Para mantener más estable el átomo porque le da un poco más de masa, ¿ya? Para que esté estable. Entonces, él explicó eso, también otro ganador del premio Nobel. Entonces, mira, acá está, finalmente, la estructura de un átomo, ¿no? Como imaginaban o creían, ¿no? Que en el núcleo están las partículas, los protones y los neutrones, y alrededor, en la nube, o también llamado corteza, estaban los electrones allí girando y dando vueltas en los niveles. Si yo te pregunto, a ver,
¿Quién fue el filósofo griego? ¿Cuál era su nombre? El que propuso el término. Demócrito, Demócrito. Ahí está, muy bien, Demócrito. A ver, te pregunto, ¿de quién es el modelo del budín con pasas? Joseph Thompson. Thompson. Thompson, me dices Thompson, ¿no? A ver, te digo, ¿quién hizo su experimento con la lámina de oro y descubrió el protón? Rutherford, ¿cómo decía? Ernesto Rutherford. Rutherford. Rutherford, Muy Rutherford. bien, Rutherford, muy bien, Cabrera, Rutherford. A ver si te digo, ¿quién escribió los niveles orbitales? Los niveles. Tienes un nombre un poco medio difícil, ¿no? Niels Niels Bohr, Niels Bohr. Bohr, Niels Bohr. Recuerda que Chadwick fue el que descubrió el neutrón, ¿ya? Chadwick fue el que descubrió el neutrón. Estas son posibles preguntas de examen, ¿ya? ¿Descubrió el electrón? Thomson, su famoso modelo del budín con pasas. Te digo, ¿descubrió el protón? Rutherford, ¿no? Haciendo sus experimentos con la lámina de oro. Te digo, ¿descubrió el neutrón? Chadwick. ¿Sí o no? Ya, Chadwick. Ahí está, muy bien, Joseph. Entonces, así ya vimos un poquito de la historia del átomo. Ya es para que entiendan, miren cómo fue evolucionando las ideas acerca de esta pequeña estructura. Ya, ahora vamos a ver. Ahí está el átomo, ¿no? Como lo imaginamos normalmente. La partícula mínima representativa de un elemento que conserva todavía las propiedades químicas y físicas. Lo más pequeñito que conforma un elemento, pero, bueno, en verdad el átomo se puede dividir, ¿no? Pero es la partícula mínima que todavía conserva las propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Está constituido. ¿Cuáles son sus partes? Está constituido por un núcleo y una zona extranuclear. Esas son las partes. No te confundas con partículas subatómicas, que son el protón, electrón y neutrón. Cuando yo te digo las partes de un átomo, no me digas protón, neutrón, electrón. No, o esas no son las partes. Las partes son el núcleo, que es lo del centro, y la nube electrónica, o también llamada corteza, o también le llaman zona extranuclear. Ustedes cualquiera pueden encontrar en cualquier ejercicio, ¿ok? Entonces, acuérdate, el núcleo, la zona extranuclear. ¿Ya? El núcleo y la zona extranuclear o la corteza, ¿no? O la nube electrónica, que es más conocida como nube electrónica. Se llama más fácil, ¿no? Porque dices nube electrónica, electrones. Ahí están los electrones girando. A ver, entonces, ahora sí, partículas subatómicas. Si te digo partículas subatómicas, allí sí te estoy hablando de protón, neutrón, electrón. A ver, en el núcleo tenemos dos tipos de partículas, ¿no es cierto? Acá está, mira. ¿A quiénes tenemos en el núcleo? En el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, ¿qué carga tienen? Neutra. Neutra. Neutra, pues neutra, ¿no? Vamos a ponerle cero. No tienen carga, ¿ya? No tienen carga. Han pensado un poquito, ¿sí? Tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. ¿Ya? En el núcleo encontramos eso, recuerda, protones y neutrones. Alrededor, en la nube, se encuentran girando, ¿quiénes? Los electrones, que tienen qué carga Negativa. negativa, ¿sí o no? Negativa. Recuerda, negativa, acá está, negativa. ¿Qué buscas? Ahora sí, continúa. La nube electrónica. A ver, en la nube electrónica es la otra parte del átomo, ¿sí o no? La parte externa, la zona extranuclear o también llamada corteza, la zona que está rodeando el núcleo. En la nube electrónica casi no tiene nada de masa, esta zona es súper liviana, todo se concentra siempre en el núcleo. Acá vamos a encontrar a los electrones girando, ¿ya? Los electrones con carga negativa están alrededor en la nube, ¿sí o no? No, pero eso tú ya lo sabes, ya lo has aprendido hasta el cansancio. A ver, ahora, el número de masa, ¿ya? Espérate, me preocupa un poquito que no hayan entendido algo, pero todos, creo que la mayoría domina eso, ¿sí o no? ¿No? Recuerden, ¿ah? Esto de acá es súper básico, ¿ah? Sí, el núcleo tiene más masa que la nube. Por más que la nube parezca grande, la nube no tiene casi nada de masa. Nada de masa. Casi todo se concentra acá. A ver. Es súper importante, si no sabes esto de acá, vas a estar perdido. Recuerda, en el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones, y alrededor girando en la nube a los electrones. Esto de acá es lo más básico, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Eso tienes que saber. Yo solamente estoy haciendo un repasito nada más, ¿ya?
El número de masa. El número de masa me va a decir el total de partículas que hay en el núcleo. No, normalmente no se pueden ver. Normalmente no se pueden ver. Lo que hacen es sacar, para poder observar un átomo, en verdad, usan unos experimentos en los cuales salen como unas fotografías medias borrosas, pero que vendrían a ser como una especie de sombras. Es medio difícil. La próxima clase les voy a traer imágenes y les voy a explicar un poquito de eso también, ¿ya? Para que puedan comprender, porque es un poco complejo este tema. Pero los átomos son estructuras tan pequeñas que no se puede decir que tú, aunque tengas un microscopio, puedes decir, ah, acá está un átomo con todas sus partes y todo eso. Es muy complicado. No puede. Sabe que existe, ¿no? Y porque con esos experimentos se pueden obtener pequeñas, como una especie de fotografías, pero ni aún así. Tiene que ser tecnología súper especializada. Si nada más cualquiera no lo puede hacer. Sí, el Dalton. Escribió un libro así bastante amplio. Para ver un átomo, hay unos microscopios especiales que se llaman microscopios de túnel. Pero eso, como les estaba explicando, esos microscopios de túnel son muy especiales, porque no es que tú puedas ver, no es como un microscopio común que tú observas y dices, ah, acá, esto como cuando ves una célula, miras y ya estás viendo ya allí. No, es muy súper especial, y con este microscopio lo que hace es como proyectar una especie de sombra. Es como cuando, imagínate, no te preocupes, Axel, es como cuando, imagínate que tú no ves nada y tocas algo, percibes algo, y de acuerdo con lo que tocas, le imaginas la forma, de acuerdo con lo que tocas, ¿no? Imagínate que yo estoy, no veo nada, ¿no? No veo nada, y toco, por ejemplo, no sé, una pelota, y siento la forma y digo, ah, esto es una pelota, no necesité verla. Algo así, ese microscopio trabaja algo así. Como que siente la forma del átomo, o sea, como que siente un poquito y hace como una especie de una proyección de cómo puede ser. Algo así es que trabaja, para que me entiendan. Pero voy a tratar de traerles un poco más de repente un video, a ver, ojalá que encuentren una explicación buena, pero como les digo, es bien difícil esos microscopios, hasta donde sé, esos microscopios de túnel, ¿ya? Son muy especializados, es decir, nada más no cualquiera los tiene, sino centros de investigación muy especializados. Porque es mucha tecnología, son muy caros. Entonces, ellos sí, que hacen investigaciones y trabajan con átomos, ¿no? Allí sí. Pero, como les digo, normalmente no es algo fácil. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles y miles de partículas que son miles y miles y miles y miles de veces más pequeñas de lo que tú tienes entendido, ¿no? O sea, es muy difícil entender ese concepto, en verdad. Tan pequeño puede ser. A ver. Entonces continuamos con el número de masa. El número de masa me va a indicar el total de partículas que hay en el núcleo. Y tú ya sabes en el núcleo que tenemos protones y neutrones. Yo el número de masa lo voy a representar con la letra A y lo voy a escribir en la parte superior izquierda, o sea, acá así. Cuando yo represento un átomo, imagínate, acá pongo X porque estoy hablando de cualquier átomo, no sé cuál. Pongo átomo X. Su número de masa lo voy a poner acá arriba. Con la letra A, cuando no sé cuánto es el valor, ¿sí? ¿Ya? Recuerda, el número de masa es la suma de protones y neutrones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este es el átomo, ¿sí o no? Cuando digo número de masa, me refiero al total de partículas que hay acá en el núcleo. El total. Protones más neutrones. Por ejemplo, acá, el carbono tiene 6 protones, tiene 6 neutrones. ¿Cuál sería su número de masa? Suma, pues. Yo te he dicho protones más neutrones. Su número de masa, o sea, todas las partículas que están en el núcleo, sería 12, ¿sí o no? 12. ¿Cómo representarías esto de acá? Así, representarlo. Tú ya sabes que el símbolo del carbono, ¿qué letra es? La C, ¿sí o no? ¿No? ¿Cuál es su número de masa? 12. ¿Dónde iría ese 12? Acá arriba, porque yo ya te he dicho que la masa se pone acá en este lado, en la parte superior izquierda, acá, la masa. ¿Ya? A ver. Continuamos entonces. A ver, ¿cuál sería la masa entonces del cloro? Acá, según lo que te acabo de explicar. Ay, perdón. ¿Cuál sería la masa del cloro? Sería 35, ¿sí o no? Porque yo te he dicho que está en la parte superior izquierda. ¿Cuánto sería la masa del oxígeno? El número de masa. 16, porque yo te he dicho que está en la parte superior. Número de masa, acuérdate, ¿eh? Número de masa. ¿Ya? A ver, continuamos, a ver. A ver, yo pregunto, vamos a ver si han estado atentos.
A ver, pregunto. A ver, Snyder, ¿cuánto es la masa, la letra A? ¿Cuánto sería la masa del calcio? 40. Ah, ya está. A ver, vamos a preguntar a alguien más que ha estado por ahí. ¿Sabes cuánto sería acá la masa del, a ver, del azufre? El número de masa. ¿Sabes? ¿Cuánto? Déjame ver. ¿Cuánto sería, ¿cuánto sería el número de masa del azufre? 22. 32, pues. Ah, está medio distraído, ¿ah? Yo le he dicho, el número de masa es, está en la parte superior izquierda, ¿no? Y es sin dudarlo, de frente, tú me dices 32. Para mí que he estado ahí durmiendo esta vez, ¿ah? Ya, a ver, vamos a preguntar. A ver, a otro, a ver. A ver, Edgar, a ver, ¿cuánto sería la masa de litio? 7. 7, pues, ¿no? Muy facilito, ¿sí o no? Ya. Atentos, ¿ah? Ya, yo voy a hacer preguntas después. Vamos a ver. A ver, el número atómico. El número atómico no es otra cosa que el número de protones, los protones de carga positiva, y se van a representar donde en la parte inferior izquierda, ¿ya? Son todos los protones, el número atómico, es lo mismo. Entonces acá, seguimos con este ejemplo, el átomo de carbono, represento con la letra C. Tiene 6 protones, me dice acá. Entonces, mira, allí estarían los protones, ¿sí o no? En la parte inferior izquierda. ¿Ya? Recuerda, protones. Así se representa. ¿Ah? Te estoy explicando cómo se representa. A ver. Vamos a ver acá. Está. A ver acá, miren. Imaginen, tenemos este átomo. ¿Ya? No sabemos qué átomo es. Vamos a ponerle que es el átomo X. ¿Ya? De nuevo. Cuando no sabemos qué átomo es el átomo X. ¿Cuánto sería el número atómico de este átomo? A ver, ¿cuánto sería el número? Mira acá, concéntrate acá. ¿Cuánto sería su número atómico? O sea, Z. Te estoy preguntando por Z. ¿Cuánto sería el valor de Z de este átomo? A ver, míralo allí y dime el valor de Z. A ver, ¿puedo? 5. Ya, a ver, por ahí tengo respuestas. Me dicen 5. A ver, allí me dicen... A ver, otros me dicen 3. ¿Quién estará en lo correcto? A ver, Loroña, ¿usted qué me dice? ¿Cuánto es el Z? ¿Cuánto es el valor de Z para este átomo de acá? Se capa su cámara, Loroña. A ver, ¿cuánto es el valor de Z? ¿Mm? Ay, muy bien, todos los que están respondiendo. A Pasa, Cabrera, Simeón, Arias. A Loroña, el valor de Z, ahí está. 3. ¿Por qué? A ver, yo les he dicho que Z, el número atómico, es lo mismo que ¿qué? Que el número de protones, ¿no es cierto? Y tú sabes que los protones, ¿qué carga tienen? Positiva. Y acá, ¿cuántos ves de carga positiva acá? A ver, 1, 2, 3. 3 partículas de carga positiva. ¿Cuántos protones tiene entonces? 3. Ahí, ¿y dónde lo vas a poner? Acá, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto sería el número de masa? A ver, el número de masa. Tú ya sabes que el número de masa, que lo escribo con la letra A. 7. Ajá. Son protones más neutrones, ¿sí o no? Protones más neutrones. O sea, el número de masa es todo lo que hay en el núcleo en total, ¿no? Tú ya sabes que tiene 3 protones. ¿Y cuántos neutrones tiene? Ah, cuentas nomás. A ver, mira acá. 1, 2, 3, 4. Esto no tiene carga. 4. ¿Cuánto sería el número de masa? 7. O sea, cuentas. Pues en total hay 7 acá. Tú ya sabes que el número de masa es todas las partículas que hay en el núcleo. ¿Y dónde lo representas el número de masa? Acá arriba, ¿sí o no? Pero yo ya te dije que el número de masa va acá arriba. Entonces, mira, todo esto de acá se representa acá, así. ¿Ya? Es lo mismo. Esta es la representación de este átomo. Tú ves esto y ya sabes, te imaginas que en el átomo está dibujado, representado así. ¿Ya? A ver, muy bien. Ah, ya, ya, ok. Muy bien, Axel. Recuerden, número de masa es todo lo que está en el núcleo.
¿no? Acá tenemos neutrones, por como dice neutro, sin carga, protones, ¿no es cierto? Todo eso es el número de masa. Número atómico es el número de protones nada más, de lo positivo nada más, y se representa acá abajo, ¿ya? A ver, vamos acá a otra explicación. A ver, acá, vamos a ver si han estado atentos, ¿ah? A ver. Este átomo de acá, mira, es el átomo de boro. Cuando yo no sé su nombre, pongo, el átomo X. Pero ahora sí sé, me dicen que es el átomo de boro. Entonces yo cuando lo represente, voy a poner la letra B, que es el símbolo del boro. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto sería acá en este átomo su número atómico, Z? ¿Cuánto sería? A ver, acá. 5. Ahora sí, ¿no? A ver en el chat, muy bien, ahora sí. 5, ¿sí o no? 5, cuenten bien, ¿ah? 5. Sí, Jordi, me di cuenta que te confundiste al contar. Es 5. ¿Por qué? Tú cuentas, pues, Z es lo mismo que protones, ¿sí o no? Y tú ya sabes que los protones tienen carga positiva. Cuenta cuántos de carga positiva hay. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Entonces, ¿cuánto es Z? 5. ¿Y dónde va representado Z? En la parte de abajo a la izquierda. Entonces, acá, ¿dónde lo vas a poner? Acá, sí. Ahí está. Ahora, si yo te pregunto cuánto vale A, el número de masa. 11. ¿Y cuánto es el número de masa? Protones más neutrones. Que en verdad es el total de partículas que hay en el núcleo, ¿sí o no? Tú lo que hiciste fue contar el total, ¿no? 5. ¿Y neutrones cuántos habían? 1, 2, contabas 6, ¿no? 5 más 6, 11 en total. Entonces, ¿cuánto es igual a 11? ¿Y eso dónde lo representabas? Acá arriba, ¿sí o no? Ah, ya ves, ahí para que entiendas de por qué, de dónde sale, porque antes tú qué hacías, tú veías y solamente veías esto de acá, acá me han dado esta, ni me acuerdo qué era, el DNA, qué símbolo será, ay, acá hay un número, 23, 11, esto de acá, y lo aprendías así mecánicamente, pero tú tienes que saber de dónde viene esto, ¿sí o no? Y, por ejemplo, en este caso, esta representación viene de este átomo, ¿no? Así está, así es. ¿No? Le estamos sacando la información para representarlo. Todo tiene un porqué. A ver, nuevamente, a ver, vamos a ver este átomo de acá, mira. Este átomo de acá es el átomo de oxígeno. No está marcado allí, no está puesto positivo así como en los otros ejemplos, pero yo te voy adelantando. El rojito son los protones. Los rojitos son los protones. ¿Ya? Los rojitos son los protones. Si los rojitos son los protones, a ver, tú ya sabes que el oxígeno lo represento con la letra O. ¿Cuánto sería su número atómico? A ver, el número... 8. ¿Contaron? Ya está, muy bien, están pilas, ¿verdad? 8 protones, ¿sí o no? 8 protones. ¿Y cuánto sería su número de masa, el que va acá arriba? 16. Ah, porque contaron el total, ¿sí o no? 16. Ustedes contaron, hay acá 8 protones y neutrones, los verdecitos, hay 8 también. ¿No? ¿Total cuánto es? 16. Ay, facilito, ¿sí o no? Excelente. Ahí todos me están respondiendo. Ah, muy bien. Denme un minutito para anotar a todos, para que se vayan con sus puntos, ¿ya? Todos los que están participando, así sean. Ya, no se preocupen que ya les voy a dejar ejercicios con puntaje, ¿ya? ¿Para qué? Sí, muy bien. Todos, a ver, Arias, Apaza, Guarapero, Condori, Terrones, Cabrera, Condori. ¿Ya? Así que todos pueden escribir y participar, ¿ah? ¿Eh? Visto que solamente algunos están gallegos, también participó. Sigan participando, ¿ah? ¿Eh? No se distraigan porque estoy explicando desde cero, prácticamente de lo más simple para que puedan entender. Si tú te pierdes esta clasecita, vas a estar perdido en lo demás, ¿ya? En lo que te voy a ir explicando después, vas a estar perdido. Es importante que algunos ya lo saben esto, y súper básico. Pero si no lo sabías, es momento de que aproveches. Y puedes terminar de, ¿no?
tratar de entender esta parte que es lo básico y que te va a servir para lo que va a venir después de química, ¿ok? Y entonces continuamos, a ver. A ver, voy a preguntar. A ver, voy a preguntar a alguien por allí, ¿eh? Vamos a ver. A ver, me dice, a ver, Samorile, dígame, ¿cuál es el número atómico acá de este elemento del cloro? ¿Está seguro, Samorile? He dicho número atómico, ¿ah? Número atómico, no he dicho número de masa. Recuerda, Samorile, que cuando te hablo de número atómico, Z es este de acá. Número atómico. Cuando te digo número de masa, es este. Samorile está distraído. He dicho número atómico. El número atómico, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuánto sería? 8. ¿Sí o no? ¿Ya? A ver. Por favor. Ah, ya, ok, atento. Lo que pasa es que el número atómico, número de masa, y quizás ahí te confundes, ¿cierto? A ver, vamos a ver si le pregunto a alguien por ahí, a ver. A ver, vamos a volver a preguntar, a ver. Yo creo que todos han estado bien atentos, súper atentos. El número atómico, entonces, ¿cuánto sería acá el calcio? 20. El número atómico del cloro, 17. ¿Por qué? Porque ya sabes, cuando se representa, va en la parte inferior izquierda, ¿sí o no? Del fósforo, 15. Del azufre, 16. Del litio, 3. Tú ya sabías que azufre era ese, ¿no? Ya, de ahí les voy a preguntar. Ahora, el número de electrones, ¿ya? El número de electrones se considera igual al número de protones, siempre y cuando el átomo sea neutro. Nosotros muchas veces vamos a encontrar átomos con carga, sea positiva o carga negativa. Eso es porque han ganado o han perdido electrones, pero no lo vamos a ver ahora todavía. De repente ya sabes a qué me refiero, a los aniones y los cationes, ¿sí o no? Ahora, cuando hablamos de átomos así sin carga, nos referimos a átomos neutros, como dice acá, mira, neutro. Un átomo neutro es un átomo que no tiene carga. Y en los átomos neutros siempre se va a cumplir esto de acá. Que los protones sería igual a los electrones. Tú ya sabes que los electrones tienen carga negativa. Entonces se va a cumplir que lo negativo tiene que ser igual a lo positivo. Para que haya un balance negativo igual a lo positivo, no hay carga. Entonces por eso el átomo es neutro. ¿Ok? Negativo es igual a lo positivo, el átomo neutro. Ya, recuerdo. Entonces, mira, si te das cuenta, Z me va a dar dos valores. Yo sé que Z, el número atómico, es igual al número de protones. Pero si estoy hablando de un átomo neutro, el número de electrones. ¿Sí o no? De repente tu profesor te lo ha enseñado como PES, ¿sí o no? Protones igual a electrones igual al número atómico. ¿No? Eso se cumple ¿dónde? En un átomo neutro, ¿no? Un átomo neutro, ¿ya? En un átomo neutro. A ver, vamos, seguimos entonces. A ver, acá está. Recuerda, para representar al átomo siempre en la parte superior el número atómico y en la parte inferior, perdón, el número de masa y en la parte inferior el número atómico, ¿no? A ver. Continuamos. Y recuerda que un átomo neutro, neutro sin carga, se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. A ver, vamos a analizar esto de acá. A ver, acá tenemos el átomo de cloro. Ahí está, mira. Me dan esos datos. El número de masa, 35, porque yo sé que es este de acá. El número atómico, 17. Ahora, ¿cuántos neutrones tendrá? Neutrones. ¿Cuántos neutrones? ¿Neutrones tendrá? ¿Cuántos neutrones? 18. Tú sabes que el número de masa, ¿no? El número de masa, el total que hay en el núcleo, es igual al número de protones más el número de neutrones. A ti te han dado el número de protones, ¿sí o no? Acá, número atómico. ¿Lo tienes allí? Y tienes el número de masa. Reemplazas nada más, ¿sí o no? Mira. Reemplazas, mira. Ah, 35. Acá está, pues.
Z17, acá está. Ahora, hayas. ¿Cuánto sería? 18. Ahora cuenta, pues, mira, cuenta. Y acá las bolitas rojas son los protones. Si cuentas, hay 17, ¿ah? ¿Eh? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 protones. Ahora cuenta los neutrones, que son las bolitas amarillas. A ver, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 18, pues. En total, ¿cuánto hay acá? Entre partículas rojitas y amarillas, que son protones y neutrones, 35. El número de masa. Acá está, pues, 35. Ahora, si este es un átomo neutro y tiene 17 protones, ¿cuántos electrones tiene que tener? 17. 7. Claro, recuerda que los protones, ¿no? Positivo. Yo te he dicho que con un átomo neutro sin carga se cumple que los electrones también son 17. Cuenta, pues, a ver, mira, cuenta los electrones, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 electrones alrededor. Se cumple. 17 protones acá, 17 electrones alrededor dando vueltas. ¿Ya? ¿Recuerda eso, ah? Ya, a ver. Muy sí, yo creo, muy fácil. Pero quiero que tengan bien claro este concepto. Acá está el oxígeno, mira, representado. Yo ya sé, de acuerdo a la información, a mí se me dan esto y inmediatamente digo, ah, el número de masa es 16. El número atómico es 8. ¿Cuántos neutrones hay? 8. Ah, ya sé. Si quiero lo saco automático, ¿sí o no? Si no, acá tengo mi formulita. Número de masa igual al número atómico, o número de protones, es lo mismo, más neutrones. Yo tengo acá A, 16. Z, 8. Reemplazo y solamente resto. ¿Cuántos neutrones? 8. Ahora, si quieres cuenta, cuentas cuántos protones, los rojos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ahí está. ¿Cuántos neutrones? Las bolitas amarillas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total acá hay 16. Ahora, si tiene 8 protones, acá alrededor tiene que tener 8 electrones dando vueltas, ¿sí o no? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos. 8 protones, 8 electrones. ¿Ya? A ver, acá. Ajá, sí, sale igual en la fórmula. A ver, mira, acá tengo el litio. Muchas veces en la tabla periódica no vas a encontrar representado así como te acabo de explicar, ¿ya? Así que arriba están los el número de masa, abajo el número Z. En la tabla periódica lo van a ubicar a veces así. Antes me podrían decir, por favor, la hora. Porque no te estoy... 8, 59. Ah, ya, todavía tenemos 5 minutos. Entonces, miren acá. En la tabla periódica, les está explicando, esto es importante, ¿ah? ¿Eh? En su tabla periódica la van a encontrar así. Pero tú ya sabes que esto de acá, este número de acá, es el número de masa. O sea, A. Y muchas veces lo vas a encontrar así con decimales. Mira, 6,941. Pero tú cuando lo uses, lo vas a redondear. Esto es lo mismo que 7, ¿sí o no? 6,941, y lo redondeas, 7. Es lo que tú vas a usar, ¿ya? 7, el número de masa. Y este de acá me indicaría Z. ¿Ya? Este de acá es Z. En la tabla periódica lo vamos a encontrar así. El número más grande es el número de masa y acá está Z. ¿Cómo representaría esto acá? La información. Ahora vamos a escribir. Si Z es 3, ¿cuántos protones tiene? 3. ¿Cuántos electrones tiene si el átomo es neutro? 3, porque tú ya sabes que cuando el átomo es neutro se cumple que protones es igual que electrones. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene? 4, sí o no, porque tú sabes que la suma de estos dos, de protones y neutrones, me tiene que dar A. Ahí está, pues, 3 más 4, 7, ahí está. Ahora, ¿cómo lo representarías esto acá? Mira, en el núcleo tienen que haber 3 protones y 4 neutrones, ¿no? A ver, ahí está. Me vamos a hacer que las bolitas rojas son los protones, ¿ya? Tiene que haber 4. Perdón, 3. Ahí está, 3. ¿Cuántos neutrones? 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Número de masa en total, 7. ¿Alrededor cuántos electrones tienen que haber? 3. Vamos a hacer, a ver, 1, 2, 3. Ahí está. Recuerda que en el primer nivel solamente hay dos electrones siempre, ¿ah? ¿Eh? 2. ¿Ya? 2. Por eso lo pongo acá. 2. ¿Ya? A ver acá, el oxígeno. Mira, nuevamente. Acá me dan, pero no está redondeado. ¿No es cierto? No está redondeado. Este 15,99 es igual a 16, ¿sí o no?
A ver, vamos a pasar toda esta información acá. ¿Cuántos protones? Este es Z. 8. ¿Cuántos electrones? Porque es neutro. 8. ¿Cuántos neutrones? 8. También 8, puro 8. Y ahora cuando yo lo represente acá en mi átomo, a ver, cuando yo lo represente, tengo que tener 8 protones, 8 neutrones. A ver, ahí está. 8, a ver. Ahí está, ¿no? ¿Y están los 8? No, todavía falta uno. Ahí está, 8. Ya, 8. Ahora, 8 neutrones también. A ver, ahí está. A ver, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 8 electrones, ¿sí o no? 2 en la primera capa. Recuerda que con 2 electrones ya se llenó, ¿ah? ¿Eh? Ahí tienes que pasar a la segunda capa. Acá hay 2, te falta. Profesora, ¿por qué arriba hay 16 y hay, no hay ningún número de 16, solo 8, 8, 8? Ah, porque 16 es el número de masa, el número de total. 16, recuerda que es A. Y tú sabes que A es igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Ya? Por eso, de acá estamos desglosando para saber la información de las cuántas partículas tiene cada uno. El número de masa. El número de masa se refiere al total de partículas que hay en el núcleo. Entonces nosotros hemos usado esta información para poder hallar los neutrones. Porque 16, mira acá está, 16. Es igual. Protones, acá está, porque esto es Z, 8. Más N. Yo con esta información de acá ya puedo hallar el número de neutrones, que es 8, completo. Acá está. Protones, neutrones, electrones. ¿Ya? Esto es, acá es, esta información de acá es el total que hay en el núcleo, nada más, el total. Nosotros lo que estamos hallando son las partículas acá individualmente, individualmente. ¿Ya? Entonces, a ver, estábamos viendo que tenía 2 electrones, ¿no? Acá en el primer nivel y luego, ¿cuánto tenía que tener? 8, a ver. 1, 4, 5, 6, 7, ahí está. ¿Llegaste a entender, Juan Carlos, lo que te quería explicar? Sí, profesora, gracias. Ah, ya, ok. En el caso del calcio, mira, vamos a hacer, no vamos a ponernos a representar, porque si no, imagínate cuánto dibujaríamos acá en el núcleo, diciendo, mira, ¿ya? Y tiene 40 de masa y tiene el número atómico 20. A ver, vamos a completar los datos. ¿Protones cuántos tiene? 20. 20. ¿Electrones? 20. ¿Neutrones? 20. 20. Ahí está. Pero para hacerlo acá no va a entrar, pues, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo así nada más. Protones igual 20. Neutrones 20. Ahora, al momento de representar afuera, ¿cuántos electrones tiene que tener? 20, ¿sí o no? Entonces, eso sí. En el primer nivel, ¿cuántos tenían que haber? 2. En el segundo nivel, ¿cuántos electrones pueden haber? 8. Ah, vamos a ponerlo ya. 8. Solamente 8, ahí se llena. Ya, a ver. 5, 6, 7, 1 más. Ya está, 8, mira. A ver, 2 acá ya se llenó. 8 acá ya se llenó, pero acá hay 10. Ah, vamos a seguir completando el tercero. Ya está. En el tercero entran hasta el 18. Entonces acá hay sobrado. Como iban 10, le faltan 10. Ya está lleno. Acá, acá hay un error, porque acá le pusieron un nivel de más. Solo tendría 3 niveles. Y ya se llenó los electrones. Pero esto te voy a explicar a detalle después. Y ahora vamos a pasar a otros ejercicios. Ya creo que para terminar. ¿Ya? Ah, ahí está acá. Los electrones del aluminio. Ya. A ver. Este es súper facilito. Primero, a ver. Nos dicen que un átomo tiene 12 protones. ¿Cuál es su número atómico? A ver, vamos a... el átomo... 12. Exacto. 12. ¿Sí, no? 12. Sí, Axel, en la primera capa... Y electrones también 12. Ahí está, ¿no? Así lo represento, ¿sí o no? Y tiene 12 protones, tiene 12 electrones, y el número atómico, 12 también, ¿no? Ese está súper facilito, acá. Y los electrones, 12, ¿no? Mira, los represento, 2 en el primer nivel. En el segundo nivel, ¿cuántos entraban? 8, ¿sí o no? Ah. ¿Cuánto van allí? 10. 2 más 8, 10. Faltarían 2 más. Que van a ir afuera. Ya está. Ahí en total 12. 12 electrones.
Un átomo tiene 18 protones, 22 neutrones. ¿Cuánto es su número atómico y su número másico? 18. 18 y 40. 8 número atómico y 40. Ajá, ¿cómo lo hallaron? A ver, porque ya mira, acá está el número atómico y el número de masa y el número atómico. Con esta fórmula de Casio, ¿no? ¿No? Tú sumabas protones más neutrones y hallabas el número de masa, ¿no? Ahí está, mira. 40. Y ya lo representabas así. Recuerda siempre poner tu respuesta, ¿eh? Cuando yo te pido un ejercicio, pones respuesta y pones y allí tal, tal. Porque si me dejas todo así, yo no sé, puede ser neutrones, protones, electrones, bien ordenadito. Siempre pones la respuesta a lo que te pedí. A ver. El átomo de cobalto tiene 27 protones y 33 neutrones. Dime cuánto es su número atómico, su número de masa y cuántos electrones tiene. A ver. En los datos, protones 27, neutrones 33. Me pide hallar el número atómico, me pide hallar el número de masa y el número de electrones. Electrones, creo... electrones 27. Electrones 27, claro. Y la Z 27. Ajá, y acá al toque ya deduce, ¿sí o no? Tú dices protones 27, ah, Z vale 27. Protones 27. Sí, Z vale 27, protones 27, electrones 27 también. Mira, ya está la mayoría. Para 60, hallar... 60, 60, 60, lo básico. Ajá, número muy básico. Bien. Claro, suma, ¿sí o no? Protones 27, neutrones me lo dan como dato, 33. ¿Cuánto es el número de masa? 60. ¿Dónde lo represento? Acá arriba, ¿sí o no? Acá, 60. ¿Cuál es la respuesta? A ver, me piden. Ahí lo puedo representar al átomo o puedo poner detalladamente, ¿no? Los electrones 27, 60, el número de masa. Excelente. El número atómico y el número másico de un elemento que tiene 17 protones y 20 neutrones. A ver, ahí están los datos. 17 protones, 20 neutrones. Como me dicen, me piden hallar el número atómico y el número másico. ¿Sí o no? Yo el Z lo hallo inmediatamente porque yo sé que protones es igual. Sí, Z es 17. Y el número básico es 37. Excelente. A ver, ahí está. Con mi formulita, ¿sí o no? Con esto hallo todo. Un reemplazo. Z 17. Neutrones me lo dan de dato. El número básico 37. En mi respuesta. Ahí represento el átomo y saldría, ¿no es cierto? ¿Quién respondió ahora último? Dijo Z37. Terrones. Muy bien, terrones. Vamos a poner el terrones. Ya está. A ver, un último ya para pasar. A ver, acá, mira, acá tengo este acá, el mercurio, Hg. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene? Protones 80. 80. Neutrones 120. Ya. Yeah. Y electrones 80. Yo de allí mirando el acá en la representación, ya sé que Z, el número atómico, 80. Sé que el número másico, 200. ¿Qué no? ¿Cuántos neutrones tendría que hallar? 120. Ay, 120. 120, ¿sí o no? ¿Cómo lo he hallado? Con mi formulita, ¿sí o no? ¿No? Número de masa es igual a Z o el número de protones más los neutrones. Número de masa, 200. Número, el Z es 80. Entonces, ¿cuánto sería? 120. Ya está. Me pide ya protones. Ah, yo sé que esto también acá están los protones. Neutrones, ya lo hallé, 120. Electrones, ah, esto de acá sería igual a los electrones. Y ahí es todo, ¿sí? Y en la número 6, determina el número de protones, neutrones, electrones del flúor. Protones 9, neutrones 10, electrones 9. Protones 9, neutrones 10, electrones 9. Ajá, protones 9, cambian de dato, 19 es A, ¿sí o no? El número de masa. ¿No? Y ahora con la fórmula hallaría esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Que ya te la tienes que saber sí o sí. Con esto de acá hallo que el número de neutrones, ¿cuánto es? ¿Cuánto valen los neutrones? 10, ¿sí o no?
Ya, muy facilito esto de acá para ustedes. Cierto átomo tiene 40 neutrones y su número de masa es el triple de su número atómico. ¿Cuál es la cantidad de protones que posee? A ver. Me escriben en el chat, por favor, sus respuestas. Y terminamos. ¿Ya? ¿Qué hora es, me dices, Condori? 9 y 12. 9 y 12, ya. A ver, rapidito, escriben las respuestas que tienen puntos. Les voy a poner doble puntaje acá a los que resuelvan. El número 6 nada más, ¿ah? Les voy a dar un minuto. En el chat me escriben, ¿ya? Y a ver, les queda. Ya, a ver, estoy anotando los que me están respondiendo. Muy bien, Josep. A ver, muy bien, Snyder, Josep, Simeón, Cabrera. A ver, Terrones, ahí creo que hay un pequeño error con Dori. No. Y ahora sí, ya. Termina muy bien. Samanes, ya te puse también tu punto. Ya, a ver, allí. Voy a explicarlo rapidito y con eso terminamos, ¿ya? Para que no se confundan. A ver. Esto ya empieza un poquito de estos problemas tipo de RMC, ¿no? Nos dice que un átomo, vamos a poner la información, ¿ya? Tiene 40 neutrones. 40. Su número de masa es el triple de su número atómico. Número atómico no sé cuánto es. Vamos a ponerle X, ¿ya? Ahora me dice que su número de masa A, ¿cuánto es? El triple, ¿sí o no? Porque acá dice, mira, su número de masa es el triple ¿de quién? De su número atómico. Yo le había puesto el número atómico X. Entonces el número de masa, como es el triple, tiene que ser 3X. ¿Cuántos protones tiene? A ver, con mi fórmula, ¿sí o no? A es igual a Z más los neutrones. ¿Cuánto vale A? 3X. ¿Cuánto vale Z? X. ¿Y N? ¿Me lo dan de dato también? 40. El X pasa a restar, sería 2X es igual a 40. ¿Cuánto vale X? 20. Si X vale 20, ¿cuánto es acá el número atómico? 20. ¿Cuánto es el número de masa? 3 por 20, 60. Ahora me dice, ¿la cantidad de protones que posee? Ah, Z es el número de protones. Entonces la respuesta, ¿cuánto es? 20. Si lo hiciste así, está perfecto. Algunos se equivocaron por ahí, no se preocupen. Les voy a contar un puntito de participación, ya al menos han intentado. A los que no han podido hacerlo, ¿ok? No te preocupes. Jordi y Axel, les voy a considerar puntito también por intentar, ¿ya? Muy bien, ok. Entonces, el segundo ejercicio que es similar, les voy a dejar como tareita, ¿ya? Recuerden, el número de masa de un átomo excede en 4, ¿no? Al doble de su número atómico. Recuerdo, entonces le pone el número atómico es X, entonces el número de masa dice excede en 4 al doble. O sea, sería, ¿no? Es el doble y todavía le ganan 4. Entonces, algo así les voy a dejar estos ejercicios de tareita, ¿ok? Atentos, allí esto sería todo. Entonces, recuerden repasar bien los conceptos en caso alguien tenga dudas, ¿ya? Repasen bien, pero muy bien están participando todos, ¿ok?
Cuídense, chicos. Bye, bye. Take care. Están viendo otra clase. Bye. Repasen, ¿ah? Por favor, repasen, que luego vamos a seguir continuando más nivel y así, ¿ya? Bye, bye.